Good. Okay, you started recording, right? Yep. Okay. So, hola, bienvenidos. Yo soy Talisa Tejada. Tengo una maestría en salud pública. Hoy tenemos una presentación sobre COVID-19 o coronavirus, enfermedades cardiovasculares y problemas respiratorios. Esta presentación ha sido creada por el programa de bibliotecas saludables y es presentada por nuestro experto en contenido de Northwell Health, el doctor Harold Fernández. Este programa es financiado por la Escuela de Medicina de Stony Brook y la Asociación Americana del Corazón de Long Island. Can you go back to the previous slide for a second? Oh, yeah. Estos son los contribuyentes de la presentación. You can move on to the next one. Thank you. El doctor Harold Fernández es profesor de cirugía cardiovascular y torácica en la Escuela de Medicina Hofstra Northwell Health. También es jefe de cirugía cardiovascular en el Hospital Southside y director de cirugía para fallos cardíacos del Sistema de Salud Northwell. Durante los últimos años, Castle Connolly lo seleccionó como uno de los mejores cirujanos torácicos de Nueva York. El programa de bibliotecas saludables en colaboración con el sistema de bibliotecas cooperativas de Suffolk y con el apoyo de la Asociación Americana del Corazón, es un equipo interdisciplinario que incluye el Programa de Salud Pública, la Escuela de Enfermería, la Escuela de Trabajo Social y el Programa de Cuidados Respiratorios. Nuestro objetivo es ofrecer información de salud basada en evidencia y investigación clínica, asistencia con administración de casos y información sobre detección y tratamientos. Referir para mejorar el acceso de información y servicios y educar estudiantes para trabajar con equipos interprofesionales. Participantes tendrán la oportunidad de mejorar su entendimiento de qué es el virus COVID-19 y cómo se propaga, quiénes tienen riesgo, cuáles son los síntomas, cómo se puede evitar el contagio de COVID, comportamientos saludables para promover la prevención de COVID, prueba de detección del COVID y lugares especializados en servicios de pruebas, qué es telemedicina o telesalud, cómo obtener tratamiento, guías para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y problemas respiratorios y recursos disponibles. Y ahora vamos a escuchar al doctor Fernández continuar con la presentación. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por organizar este programa. Hoy vamos a hablar del COVID-19, de esta enfermedad que ha afectado tanto a nuestras comunidades, a nuestra gente. Yo creo que es muy importante repasar esta enfermedad. Y como dijimos anteriormente, vamos a hablar de qué es el virus, vamos a hablar de los síntomas del virus, vamos a hablar de estas enfermedades crónicas que afectan tanto a nuestras personas en nuestra comunidad, como la presión alta, los problemas del pulmón, la diabetes, la obesidad.
Vamos a hablar también de cómo prevenir una infección con este virus. Vamos a hablar de muchos recursos que están disponibles para todos ustedes por parte de la Asociación Americana del Corazón, la Asociación Americana del Pulmón, por parte del sistema de bibliotecas públicas del condado de Suffolk y muchos otros recursos, como incluyendo telemedicina. Entonces, el COVID-19 es el nombre de la enfermedad respiratoria que se transmite de persona a persona. El nombre del virus que causa esta enfermedad es el SARS-CoV-2 y es similar a otros viruses que ya han causado enfermedades respiratorias y virales como el MERS y el SARS. El MERS más o menos en el 2012 y el SARS como en el 2002. El COVID es una enfermedad del virus que está causada por el SARS-CoV-2. Vamos a hablar un poquito de esta enfermedad y cómo ocurren estos viruses. Los viruses coronaviruses son viruses de una familia que afectan a animales y por medio de los animales se pueden transmitir a los humanos. En el caso del COVID-19, del SARS-CoV-2, empezó quizás en un murciélago y después se pasó a otros animales que fueron intermitentes y después se pasó a personas humanas. Entra a nuestro cuerpo por la vía respiratoria. Después de que entra a nuestro cuerpo por la vía respiratoria, afecta las células del pulmón, allí se reproduce y después afecta a otras células de nuestro cuerpo. Next slide. O the one before. Entonces, este virus puede afectar a cualquier persona. Cuando empezó esta enfermedad, pensábamos que quizás solo iba a afectar a las personas de mayor edad, pero en realidad puede afectar a cualquier persona, no importa la edad. Las personas que están a un riesgo más alto de tener complicaciones con este virus son personas que tengan problemas cardiovasculares, que tengan enfermedades pulmonares, que tengan problemas con la presión alta y que tengan el sistema inmune bajo. Hasta ahora, en los Estados Unidos, hasta mayo 29 del 2020, han habido más o menos 1.7 millones de casos reportados y ya se han muerto más de 101 mil personas. Next slide. Como pueden ver en esta gráfica, demostramos que hay muchas categorías de personas que pueden ser hospitalizadas. Las personas más jóvenes, en realidad, muchos de ellos no necesitan admisión, pero personas, por ejemplo, entre 18 y 49 años, el 2.5% pueden ser hospitalizadas. Personas entre 50 y 64 años, más o menos el 7.4%. Y ya las personas mayores de 85 años, más o menos el 17.2%, necesitan admisión a un hospital. Así que cuando uno tenga más edad, tiene más probabilidad de que lo tengan que admitir a un hospital. Next slide. El virus se propaga principalmente de persona a persona. Y se cree que cuando las personas están más cercanas, a menos de 6 pies, esto puede incrementar la posibilidad de que se pase el virus de una persona a otra persona. El virus se transmite por medio de gotitas respiratorias que se producen cuando uno tose, cuando uno estornuda, pero también hay evidencia que se pueden producir cuando uno habla. Estas gotitas terminan tocando la boca o la nariz y así entran a nuestro cuerpo por la vía respiratoria y afectan nuestras células respiratorias, las células del pulmón. También es muy importante que sepan que más o menos el 20% de las personas no tienen síntomas. Y este 20% de las personas que no tienen síntomas todavía le pueden pasar la infección a otras personas. Por eso es muy importante hasta ahora tomar en cuenta que quizás todo el mundo puede tener la infección. Next slide.
Ahora vamos a hablar de algunos de los síntomas de esta infección. Como dije anteriormente, hay personas que quizás no tengan síntomas. Los síntomas más comunes pueden ser una tos, fiebre, escalofríos, dolor muscular, dificultad para respirar, dolor de la garganta o pérdida reciente del olfato o del gusto. Es muy importante que las personas que tienen síntomas muy severos, como por ejemplo dolor en el pecho fuerte o falta de respiración, creen que no pueden respirar, que llamen a su doctor o que vayan al hospital. Next slide. ¿Cómo prevenir una infección con el virus? Esto es muy importante porque nos hemos dado cuenta, especialmente nosotros en el hospital, que tratamos mucho a estos pacientes con la infección, que hay maneras de prevenir una infección con el virus. Es muy importante lavarse las manos con jabón y agua por lo menos 20 segundos y por lo menos 5 veces al día. El virus no entra por las manos. Si uno toca el virus o una superficie que tenga el virus no entra por la piel. El virus ya va a entrar cuando uno se toca la cara, sea la boca, la nariz o los ojos. Entonces es muy importante uno lavarse las manos frecuentemente. También es muy importante cubrirse la boca y la nariz, sea con una máscara o sea con algún tipo de otro producto que le pueda uno proteger la cara, especialmente la boca y la nariz. Muchas veces se ha hablado de si estas máscaras son eficientes. El propósito de una máscara, más que todo, es que uno, si uno tiene la infección y no tiene síntomas, o si tiene los síntomas, le vaya a pasar la infección a otra persona. Next slide. ¿Cómo cubrirse la cara con una cubierta de la cara? Lo más importante es que uno tenga la cubierta cubriendo la nariz y la boca. He oído historias de personas, por ejemplo, que cuando van a toser o cuando van a estornudar, se quitan la máscara y esto hace que esta máscara no tenga propósito. Así que es muy importante que tenga la máscara todo el tiempo cuando uno sale a la calle y cuando está cerca de otras personas, y que se ponga la máscara y que se la cubra en una forma donde esté alrededor de las orejas, en una forma que esté tapando la nariz y esté tapando la cara y la boca. También es muy importante que estas máscaras o estos cubiertos no se le apliquen a niños menos de 2 años o a personas que tengan dificultad respirando, a personas que no estén conscientes o incapacitados, o personas que tengan problemas de la nariz o problemas respiratorios, porque esto puede causar problemas. También es muy importante que esta cubierta de la boca y la nariz se lave después de usarse. Next slide. ¿Cómo saber si uno tiene una infección? Afortunadamente, ahora tenemos pruebas de si uno tiene la infección del COVID-19. Estas pruebas nos ayudan en 3 maneras. La primera es para identificar los casos nuevos. La segunda es para un tratamiento de estas personas y para que estas personas se aíslen y no le propaguen la infección a otras personas. Y la otra es para investigaciones y para datos y para saber el número de personas que están siendo infectadas y para saber si estamos haciendo un buen trabajo. Next slide. Hay 2 tipos de pruebas. Hay lo que se llama el tipo de prueba para saber si uno tiene el virus, si uno tiene la infección. Esta es una prueba nasal donde a uno le meten un pedacito de algodón por la nariz. Algunas veces no es muy confortable, pero es la prueba para uno saber si tiene el virus. Es una prueba que se hace por un método biológico de biología molecular para detectar si uno tiene el material genético del virus y ese material genético está en el cuerpo de uno. La otra prueba, que es la prueba de anticuerpos, que también ya está en muchos hospitales, en muchas clínicas, es una prueba de sangre donde uno examina para ver si uno ya tiene los anticuerpos contra el virus. Esa prueba no
significa que uno tiene la infección, pero lo que le dice a uno esta prueba es que quizás uno tuvo la infección en el pasado. Las dos pruebas están ya en muchos hospitales, muchas clínicas, y pueden ayudar a tratar esta enfermedad. Next slide. ¿Dónde se hacen las pruebas? Como dije anteriormente, ya hay muchos lugares donde se pueden hacer las pruebas. En todos los hospitales mayores de acá de Long Island se pueden hacer. En Stony Brook, por ejemplo, hay pruebas gratis de 7 de la mañana a 7 de la noche. Se puede llamar a este número, New York State COVID-19, y el número está aquí en la pantalla. Ustedes pueden llamar, hacer una cita, dar su información sin miedo de que les vayan a pedir papeles o que les vayan a pedir otros documentos. Ustedes pueden llamar, la información es gratis y las pruebas son gratis. Se están haciendo en el sistema médico de Stony Brook Medicine, también en el sistema de Northwell Health, están haciendo estas pruebas. Next slide. Para personas con enfermedades que sean cardiopulmonares o que tengan problemas de los pulmones, pueden ser afectados en una forma más severa. Esto es porque este virus ataca las células del pulmón. Entonces, personas que tengan asma o que tengan problemas de obstrucción de los pulmones pueden ser afectados en una forma mucho más significante. El virus entra a las células del pulmón, afecta el lugar donde se cambia el oxígeno y el carbono dióxido con el aire. El sistema inmune ataca al virus y destruye algunas de las células del pulmón. Next. Por ejemplo, personas con asma, es muy importante que estas personas sigan tomando sus medicamentos, porque si no, esto los puede poner a un riesgo mayor de que tengan problemas con la infección de este virus. Una de las cosas que los pacientes pueden hacer es llamar a su seguro. Así les mandan una receta de 90 días. Algunas farmacias también pueden pedir sus medicamentos por correo. Es muy importante que las personas tomen sus medicamentos para controlar los síntomas y para prevenir problemas del asma o de otros problemas pulmonares. Es muy importante que si tienen nebulizador que lo usen y que tengan mucho sus medicamentos y sus nutrientes para mantener el sistema inmune fuerte. Es muy importante que limpien el concentrador de oxígeno en el nebulizador y que cambien los filtros frecuentemente. Next slide. Los pacientes y las personas que fuman cigarrillo o que hacen vaping pueden tener una reacción muy fuerte contra este virus. A mí me tocó verlo en una forma muy triste a personas que fumaban o que estaban haciendo estas otras actividades, porque el sistema inmune puede causar una reacción inflamatoria muy severa contra las células del pulmón y puede causar muchos problemas. También personas que están en ambientes donde tienen mala calidad del aire, esto los puede afectar mucho. Así que estas personas tienen que buscar formas de estar en ambientes donde la calidad del aire sea mucho mejor. Next slide. Personas con problemas del corazón también pueden ser afectadas en una forma más potente. Estos son personas que les hayan dicho en el pasado que tienen problemas de las arterias coronarias. Estas personas están a un riesgo más fuerte de tener problemas y complicaciones cuando les da la infección. El virus se ha demostrado que puede causar, desestabilizar las placas de las arterias coronarias, y esto puede causar ataques cardíacos que pueden causar ataques cardíacos y que pueden causar la muerte de una persona. Las precauciones son las precauciones normales que sus doctores les han dado. También es muy importante que sigan con su actividad física, que sigan con una alimentación saludable y que controlen el estrés. Y vamos a hablar de estas cosas en un momentico. Next slide.
También es muy importante que controlen la presión alta, que sigan tomando sus medicamentos contra la presión alta. Al principio de la infección con este virus, hubo una controversia sobre los medicamentos que se llaman ACE o ARBs, porque se pensaba que quizás estos medicamentos podían hacerlo a uno más susceptible a una infección con el virus, pero esto se ha demostrado que no es cierto. Así que si usted está tomando algún medicamento para la presión alta, es muy importante que siga tomando sus medicamentos para controlar la presión, porque si no controla su presión y tiene una infección con el virus, esto puede causar que tenga una reacción más fuerte y que no tenga un resultado bueno. También es importante que no tome muchos medicamentos que no sean recetados por su doctor. Solo tome los medicamentos que sean recetados por su doctor. Es muy importante que controle el consumo de cosas que pueden aumentar la presión, sea como el alcohol y la cafeína que está en el café y en el chocolate. Es muy importante que no esté tomando otras hierbas o ciertos alimentos que pueden incrementar la presión. Y también es muy importante que en este tiempo, y sé que esto es muy difícil con todo lo que está pasando en el mundo, que todos controlemos el estrés, y vamos a hablar de maneras de cómo usted puede reducir el estrés en su vida. También es importante que tenga estos medicamentos en su casa, y una forma de hacerlo es que llame a su seguro, que llame a la farmacia y que le manden una receta de, por ejemplo, 90 días. También es muy importante que si usted tiene una emergencia de presión arterial, donde la presión se le sube muy alta, y esto puede causar una presión muy fuerte en el pecho, en la espalda, pérdida de conocimiento, que usted llame a su doctor o llame a una ambulancia para que lo lleven al hospital. Next. La mejor defensa contra este virus es la prevención. Y una de las formas de prevenir esta infección con este virus es con ejercicio, con una dieta saludable, porque estas cosas pueden hacer que nuestro sistema inmune sea más fuerte. Y esta sería la primera defensa contra este virus del COVID-19. Next slide. ¿Cómo reducir el estrés? Hay muchas maneras. Vamos a hablar de algunas de ellas. Una de ellas, por ejemplo, es el yoga. El yoga son movimientos físicos que uno hace con su cuerpo, ejercicios que ayudan a bajar la presión de la sangre, que ayudan con la capacidad de los pulmones, que ayudan a tener un mejor funcionamiento respiratorio, que ayudan con el equilibrio, con la circulación, ayudan a que uno tenga más tono en los músculos y ayudan para el sistema respiratorio. Información sobre ejercicios de yoga se pueden obtener en línea. También puede hablar con su doctor. Pero estos son ejercicios que uno los puede hacer dos o tres veces a la semana por 30 minutos, donde uno hace movimientos para ayudar con el balance del cuerpo, para ayudar con el estrechamiento de los músculos y para estas posiciones de yoga que pueden ayudar al sistema inmune y pueden ayudar a su cuerpo y a reducir el estrés. Next slide. También hay muchos estudios que han comprobado la ayuda del estrés con meditación. Meditación básicamente es tomar tiempo en su día, quizás todos los días, un pedacito de tiempo para uno estar consciente de sí mismo, para que usted esté consciente de su cuerpo, para que esté consciente de su respiración, para que esté consciente de su vida. Esto puede ayudar con la presión arterial, con la ansiedad, con la depresión, y puede ayudar a uno a que uno duerma mejor. Puede ayudar también con el envejecimiento, con el sistema cognitivo, a reducir la inflamación y a mejorar el sistema inmune. Y no es que uno se vaya a convertir en un experto en meditación, pero si usted pasa por lo menos 5 minutos o 10 minutos al día, donde usted se queda
en un cuarto, por ejemplo, y no hace nada más, pero se enfoca en su respiración y respira profundamente. Así respira profundamente y después deja salir la respiración y hace el esfuerzo para estar consciente de los músculos de respiración y de su cuerpo, esto lo puede ayudar mucho. Next slide. Una de las cosas más importantes para todos, especialmente en este tiempo de tanto estrés, donde tantas cosas están pasando alrededor del mundo, primero la pandemia y ahora con lo que está pasando en nuestras comunidades, es sentirnos agradecidos, agradecidos de que estamos vivos, de que tenemos salud, de que nuestras familias están bien, y hacerlo esto y hacer un propósito todos los días de levantarnos con gratitud y gratitud de salud y de las cosas que podemos hacer. Esto va a ayudar con tu salud. Te preguntas todos los días, por ejemplo, ¿qué hizo tu cuerpo hoy? El cuerpo hace mucho por nosotros. Y estas cosas van a ayudar a que uno tenga más gratitud. ¿Qué comiste hoy, por ejemplo? ¿Qué actividad puedes hacer hoy? También estar agradecido de todas las relaciones, de los amigos, las amistades, la familia. Estar agradecido del tiempo que tenemos acá en el mundo, en esta vida. Todos los días tenemos que hacer el esfuerzo de hacer este experimento, de expresar nuestra gratitud, y esto nos va a ayudar mucho en nuestras vidas a reducir el estrés y hacer que tengamos un sistema inmune más fuerte y más y así podemos combatir la infección contra este virus. Next slide. Es muy importante la nutrición. Como yo digo, comer es vivir. Hace más de 2000 años que Hipócrates nos dijo que los medicamentos son nuestra comida y la comida es nuestros medicamentos. La dieta que yo recomiendo es una dieta basada en 4 grupos que incluye frutas, verduras, granos y legumbres. Es una dieta que ayuda mucho al sistema inmune, que ayuda a nuestros cuerpos, que ayuda con la presión arterial, que ayuda a reducir problemas cardiovasculares. Si usted va a tomar productos de animal, sea como la leche o como la carne o el pescado, lo que yo le recomiendo es que esto sea una parte muy baja de su dieta balanceada, pero la mayor parte de su nutrición, la mayor parte de sus calorías deben de venir de las frutas, las verduras, los granos y las legumbres. Yo le recomiendo a todos mis pacientes que no coman carne roja, que limiten alimentos que tengan grasas saturadas, que vienen de la carne, que vienen especialmente de la carne roja, y productos que tengan grasa, lo que se llama trans, que viene de productos como los donuts, como las galletas, como los productos que son muy procesados. Estas cosas no son buenas para nuestro cuerpo. También reducir el sodio, la carne roja y todas las bebidas que sean dulces y que tengan mucha azúcar y muchos productos procesados. Next slide. Hay un dicho que todo producto que usted vea en el supermercado que tenga mucho color, en general es bueno para el cuerpo. Mientras más color, mejor. O sea, productos como los vegetales, como las frutas que tengan color rojo, que tengan azul morado, como las fresas y otros tipos de estas vegetales, amarillo y naranja, verde como todas las lechugas y las ensaladas, ayudan mucho para el sistema inmune. Next slide. Las recomendaciones en términos de ejercicio de la Asociación Americana del Corazón es que uno haga por lo menos 30 minutos de actividad 5 veces a la semana. Ahora, la actividad no tiene que ser que uno se vaya a ser un atleta y que uno vaya a correr una maratón. Puede ser actividad como caminar,
como montar en bicicleta, otros ejercicios que hayan que el corazón le suba a uno un poquito, el pulso, actividades cardiovasculares. Estas actividades también ayudan con la presión alta. Se recomienda que por lo menos 40 minutos de actividad aeróbica moderada van a ayudar a reducir su presión arterial, van a ayudar a reducir el colesterol, específicamente van a reducir el colesterol malo, el LDL, y van a subir el colesterol bueno, el HDL. Next slide. Ahora que tenemos este problema con esta pandemia y la infección, mucha gente tiene miedo de ir al hospital. Las cosas han mejorado, pero ahora existe un recurso que se llama telemedicina. Es la posibilidad de que usted llame a su doctor y que se comunique con su doctor por medio del teléfono, por medio de la computadora, por medio del internet o por medio de texto. Ya hay muchas clínicas, muchos doctores, muchos hospitales que prueben este recurso y usted lo puede usar, y le vamos a hablar de algunos lugares donde usted puede llamar para que sea informado de estas clínicas o lugares donde usted puede llamar para que le escuchen sus síntomas y sus problemas por medio de telemedicina. Next slide. Por ejemplo, el New York Presbyterian, el CityMD y NYU Langone ofrecen servicios de telemedicina. Next slide. Es muy importante que no le tenga miedo al hospital. Es muy importante que si usted tiene síntomas que son peligrosos, síntomas que son muy severos, síntomas que ponen su vida en peligro, que usted vaya al hospital. El hospital ahora es un lugar muy seguro. Ahora todos tomamos muchas precauciones. Ya sabemos cómo prevenir infecciones y cómo prevenir transmisión de este virus a nuestros pacientes. Así que si usted tiene problemas que necesitan que vaya a un hospital, sea como heridas profundas, quemaduras graves, si usted está sangrando, si tiene síntomas de un ataque cardíaco o un derrame cerebral, es muy importante que usted llame a su ambulancia y que la ambulancia lo lleve al hospital. Porque cada minuto que usted pierda, cada minuto que se demore, esto puede causar que el resultado sea peor y que usted no tenga un resultado bueno. Next slide. Un ataque cardíaco. ¿Qué es un ataque cardíaco? Un ataque cardíaco es cuando uno tiene una placa en las arterias coronarias del corazón que obstruye el flujo de sangre al músculo del corazón o que se revienta y causa un ataque cardíaco. Los síntomas en general es un dolor en el pecho muy fuerte. Esto se llama angina del corazón. Es un dolor que ocurre cuando uno camina o cuando uno se esfuerza. También este dolor se puede pasar al brazo, algunas veces al cuello, algunas veces a las encías. Es muy importante también saber que los síntomas en la mujer pueden ser diferentes. Hay muchas mujeres que no tienen síntomas normales, síntomas que son un poco diferentes. Todavía no sabemos por qué, pero algunas mujeres, por ejemplo, no tienen síntomas. Algunas mujeres tienen solo náusea y pueden vomitar, pueden tener un desmayo leve, pueden tener sudor, pueden tener falta de respiración o solo estar cansadas. Si uno sabe que uno tiene los riesgos cardiovasculares, sea como la presión alta, sea como una historia de la familia, o a uno le han dicho en el pasado que uno tiene problemas cardiovasculares o problemas del corazón, las mujeres que tienen estos síntomas que son diferentes deben de acudir a un doctor o a un hospital. Next slide. También los problemas cerebrovasculares, o sea, los derrames cerebrales. Estos son los síntomas que pueden indicar que uno tiene un problema o un derrame cerebral. Aquí lo vemos en la abreviación de FAST. La F significa que uno tiene problemas con el rostro caído o se le
entumece cierta parte de la cara. Esto puede ser un síntoma de un derrame cerebral. También cuando uno no puede mover el brazo o tiene entumecimiento del brazo. También cuando uno no puede hablar o tiene dificultad encontrando palabras para uno expresarse. Y lo más importante de todo esto es que el tiempo. Que lo más rápido que usted detecte estos síntomas y lo más rápido que usted vaya a un hospital, los resultados van a ser mucho mejor. Next slide. La distancia social funciona. Así que es muy importante que cuando usted salga, se quede a por lo menos 6 pies de distancia de otras personas. El virus se transmite por estas gotitas respiratorias que pasan al aire cuando uno tose, cuando uno estornuda o cuando uno habla. Y si uno se queda a más de 6 pies de otras personas, la posibilidad de que uno le vaya a dar la infección con el virus no es cero, pero es muy bajita. Crea un espacio virtual con tus amigos, con tus familias, porque estas distancias también pueden causar problemas sociales y entonces es muy importante encontrar formas de uno todavía seguir en contacto con tu familia, con tus amistades. Una de ellas es creando un espacio social, por ejemplo, por programas como el Zoom, y uno puede tener actividades y estar en contacto con sus seres queridos, sesiones de ejercicios virtualmente, clases de correo electrónico gratis. Uno puede también llamar a sus amigos por el internet o por teléfono y también pedir ayuda si se necesita en una forma virtual. Next slide. Hay dos organizaciones que están apoyando mucho a la comunidad y con estos problemas. Uno es la Asociación del Pulmón Americano y aquí ponemos el website de esta asociación. Es muy importante que si tienes problemas respiratorios que te informes, que vayas al website, que recibas apoyo, que participes en los grupos de discusión por medio de estas formas en el internet y así te mantienes más informado. Next slide. Lo mismo con la otra asociación del pulmón. Aquí vemos el website de esta organización. La que vimos antes fue la Asociación del Corazón y esta organización también es para personas con problemas del pulmón y puedes participar en los mismos organizaciones y discutir tus problemas y compartir tu historia con otras personas. Next slide. Hay muchos recursos que están ahora listos para que tú los utilices. El condado de Suffolk, por ejemplo, tiene el número 311 donde uno puede llamar. Hay una línea dedicada al coronavirus, el 631-638-1320. Hay otra línea para personas que están en el embarazo. Si tienes síntomas, puedes llamar a otros tres teléfonos para que se te haga el examen de COVID-19 en una forma gratis. También hay otras organizaciones que están ayudando con comida, pagando abonos o renta. Aquí tenemos el número de estas organizaciones. También ahora hemos visto un incremento en violencia doméstica. Es muy importante que si usted es una víctima de violencia doméstica, que llame a este número, que no deje que eso afecte su vida y estas personas le pueden ayudar. También al abuso de niños y adolescentes pueden llamar a estas otras lugares para que sean atendidos, para que sean ayudados. Personas que no tienen seguros también pueden llamar a este número para el Medicaid y para otros servicios sociales que pueden ser muy importantes así usted toma y puede prevenir estas infecciones. También hay otros servicios del Family Service League. Aquí vemos el número que los pueden ayudar. La línea de Hope del estado de Nueva York también los puede ayudar en otras cosas para servicios contra el virus. Personas que tengan depresión, que tengan problemas mentales, en este tiempo que ha sido tan difícil, hay una línea de prevención de suicida. Aquí vemos el número de esta
organización de otros problemas de salud mental que también pueden ayudar, y la Oficina de Salud Mental y de Apoyo Emocional aquí en el condado de Suffolk también nos puede ayudar. Next slide. Hay mucha asistencia también para comidas. Hay mucha gente que infortunadamente no han podido nutrirse porque han perdido su trabajo y porque no tienen los recursos, y el estado de Nueva York les está ayudando a estas personas con comida. El sistema de WIC, por ejemplo, para ayudar con comida y para obtener otros servicios. El número aquí en Suffolk es el 631-444-5239. Hay otro banco de alimentación gratis, el 516-294-8528, que también nos puede ayudar. Y vemos el número también de otros bancos de alimentación que pueden ayudar con comidas para estas personas que no pueden nutrirse en este momento. Next slide. Personas que han perdido sus viviendas pueden llamar a estos números también para ayudar con el internet, para ayudar con asistencia hipotecaria y para también reportar desalojos ilegales. Porque usted, como persona que alquila un lugar, tiene derechos y no lo pueden botar de estos lugares. Entonces pueden llamar a este número para desalojos ilegales. Next slide. Quiero agradecerle a Stony Brook Medicine, a todos los estudiantes de salud pública, a todas las enfermeras que han hecho esta presentación, y estos son los lugares donde han cogido la información. Es información más científica que les podemos reportar. Es un virus que es nuevo, todavía no tenemos toda la información. Entonces, la información que le hemos dado es la mejor información que tenemos en este momento. De parte mía, Harold Fernández, es un placer saludarlos a todos y contribuir con esta charla para mejorar su información sobre el coronavirus. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Fernández. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor Fernández? I guess not. Okay. Yeah, well, thank you again. You're welcome. Muchas gracias, doctor. De nada, un placer. Yeah, Gabby, I think we're done.